te envuelve la agonía, que abandonas al desánimo. Ya no tienes ni el consuelo de una lágrima. Lloras mares sin poder llorar. Cuando piensas que es la vida una condena, cuando más grande es la pena, el dolor amargo y trágico que le arrebató el color a un mundo mágico, te robó la poesía, las ganas de volar, ganas de volar. Siente el dolor que brota de tu herida, latiendo con furor la fuerza de la vida. Déjala crecer, déjate creer. Es el soplo de energía que debe ayudarte a renacer. La sangre de tu herida y de ella brotará la fuerza de la vida, la fuerza que ha de consolar, el aliento para andar, la razón para luchar. En el sitio más oscuro, en la más negra agonía, en la pena inconsolable, en las noches más vacías, una fuerza te levanta, tú la reconocerás. Una fuerza que te impulsa a caminar, que empuja y no se rendirá. No se rendirá. Siente palpitar la sangre de tu herida y I won't cry, I won't cry no way.
se acabó. Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos. I jo el que sí vull demanar és un aplauso a tots, perquè hem de tenir en compte que això és una portada que va sortir de la idea d'un mestre d'escola de fer un concurs de dibuix per aquesta portada i és feta d'un lot que té 9 anys. I crec que això és meritori d'un aplauso bastant gros. El nen que va guanyar aquest premi és un Llorenç Estalric, que tots crec que el coneixen el més per mal nom. És un, Joan, és un fill de Joan Merlo, casat amb la Pedrera. Jo vull aprofitar aquell moment per donar les gràcies a tots els que col·laboreu amb la fira i a tots els que teniu el gust de venir a donar-vos una mica de por, encara que sigui moral, ja que no pareu amb altres coses, o vos és impossible, o no vol, com que vos trobeu vosaltres. Però crec, i això no m'ho cansaré mai de repetir-ho, que el que mos fa més falta de tot és ajuda de braços de cara a la feina. De cada any són menys. I si de cada any anem de la manera que anem ara, si cada any en llevan dos, ja només en queden dos, l'any que no n'hi haurà cap. I jo crec que ha arribat el moment de que qualcú faci un pensament i que, per favor, jo ja ho demano per favor, perquè se integri gent nova a dins d'aquell grup per no sofrir en vent. Jo segueix que se mateixa idea que antes. Crec que la fira ha de suportar bastant de gas tot l'Ajuntament, però no l'ha d'organitzar l'Ajuntament. Allò crec que és una feina que hem de col·laborar tots, perquè si els esportistes hi posen un gra d'arena i un altre hi posa un altre gra d'arena amb una altra cosa, tot l'animació que dona això, quan els altres pobles de veure el que nosaltres fem per fer una filla, creiem-me que n'hi ha molts que tenen un peix de nosaltres. I això, amb el peix, no se pot fer. Això només se fa amb una moral, i amb unes ganes fortes de que se tornen li davant i van i que aquesta feina no marqui. Jo l'únic que demano és que com més gent en cap dins d'aquell grup, molt millor. I disposició no n'hi haurà cap ni una. En haver-hi gent que sigui més que suficient, els dos que hi som, o el millor que m'ho aniré que era, o altres, perquè nosaltres no som vinent a la lluny. Nosaltres també m'agradaria descansar. Ara ho tenim clar, és que no la deixarem. Per dos motius. Primera, perquè la vam fundar. I segona, perquè demà dèiem els toques a clova per com un plet de l'Ajuntament. Bueno, aquí se pot veure, se pot veure una altra cosa, i és, aquí de dins són 190 persones, n'hi ha bastants de convidats, i n'hi ha que han pagat el tiquet.
per venir aquí a sopar. I jo vos som ben sincer. Jo voldria que l'any que ve fossin 500 i que no n'hagués cap ni un que pagués, perquè si no ha pagat és perquè ha col·laborat. I jo el que vull és que hi hagi col·laboració per part de tots, un amb una cosa i un amb l'altra. A la fira fan falta braços, i fan falta braços per tots els cantons. No parlo amb els especificats, perquè seria, bueno, a favor de comptar la feina que du de dos o tres mesos antes de la fira. Ara, m'agradaria que seria intentar estampar amb altres per desanimar els dos que queden, no? Perquè no pot saber que fem tres mesos de fira per passar un dia. Ara, creiem que aquell dia val la pena, perquè sento una engolida, es conegut per dir tota Mallorca, la seva filla d'abril i fa 7 anys que va néixer, no en fa més. N'hi ha molts que pagarien en 7 anys per tenir el que nosaltres tenim. Jo, l'altre dia, em van empalmar la palma i va dir que enviessin de dur la filla en banc i que l'Ajuntament correrien sobre gastos que nosaltres no poguessin suportar amb les ajudes aconseguides ni amb la subvenció que ens donessin. Jo crec que el Paula també, com ho dic, m'ho digués quatre paraules, no és per fer-me el bo, perquè crec que serà més que fer mai, sinó perquè també vos pugui dir quatre paraules referent a lo que se fira per l'Ajuntament i lo que suposa tenir o no tenir un grup al fred de gent. Bon vespre a tots. Jo simplement faré una mica d'història de lo que va ser el naixement de la fira de Santa Margarida. Tot sabeu que fa 7 anys un grup de persones van intentar organitzar aquesta fira, cosa que a Santa Margarida no era, sí que tenia molt de poble del redor que la feien, i gràcies a ells pues, això ha anat davant de cada dia. El grup que va organitzar aquesta fira, tots sabem que per circumstàncies de negocis van haver de abandonar. Van haver de abandonar perquè no podien atendre el seu negoci i vaig haver de preocupar la vida. El van fer 5 anys amb molt de carinyo, en remeiaven, demanaven ajudes i a l'Ajuntament no li costava un duro. Però crec que és una raó que realment no ha de ser així. I no ha de ser així perquè si gent que fa feina no deu demanar de llàstimes en el poble, perquè creiem que ja és suficient la feina que fem. Degut a això, el grup serà de ser, va quedar en Toni Roig i en Tòfol Clot, gràcies a ells s'han mantingut la vida i l'Ajuntament va trobar que era molt oportú aportar la part econòmica que faltava a la vida. Perquè si no hagués estat així, creiem que la vida hagués després tot. I és molt normal perquè el que he dit abans. Feina, sí, però posar-hi gros no anava de cap manera ni una. Aquí, tots som aquí a dins, molta gent a portar. I gràcies a vosaltres, la fira encara s'aguanta i va més de cada dia. Nosaltres en guany vam trobar un poc a Porto, que realment ja que la fira va més, per lo menos, animar un poc més festa, que és en aquest grup, o que a nit es que van arreu de ball de salon, on han disfrutat un poc d'ell, i perquè moltes vegades avui a riure ja costa molta de pena. En Duy que em vengui, que va venir cap dic fort, jo crec que també serà un moment que m'ho donarà una balada que pot l'any i que no m'ho donarà. Vés un gent, un aplauso per tu, gràcies. Jo l'únic que desitjaria és que passessin tots una balada molt alegre, que se fiquin a l'avant i especialment en Antoni, Antoni Nadal i en Tòfol Calet, que no mollassin la vida. No la mollassin perquè si jo entenem el veig d'espaquet. Moltes vegades ara tenen les persones que organitzen i ells saben com estem i de cada dia veig que la cosa va molt millor. Per tant, molt bé per tots i que la vida va llibrant de cada dia. Bueno, darrere d'aquestes paraules, jo crec que el que ens queda de fer és donar la hora bona a l'escuiner, perquè a nit, qui m'has que ha passat un sopar, i has tingut que hi ha hagut que han dit que la fira surti tan bé com el sopar, però és la primera vegada que venen, ens ho hem de perdonar. Perquè la fira sempre ha sortit millor que no ha sortit aquell sopar, i no té res que despreciï. Demano un aplauso per escuiner.
Bueno, i ara, a continuació, el que vos faríem és el sorteo de les tres remeies que m'ho han quedat. Això no m'ho podem donar. I ja no m'ho recordaré de nom. N'hi ha un que m'ho faria que un troton. Un troton. Aquest és un... un filiprim. Un filiprius. Molt bé, si també és del vostre agrado, ho pot repetir una altra vegada que el que fes una santa maravillada. Ell és el Martí. Magí, soy catalán, estoy en tratamiento. ¿Qué se me enfute ahora? Oh, cada uno es de donde es, oiga. Aquí ha salido uno de Jaén, ¿verdad? De Murcia. Teníamos aquí al amigo murciano con el botón cambiado. Es verdad, cada provincia tiene las seves maneras de hablar y de coordinar sus botones. Sí, ahora que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea de lo que es las geografías españolas, cada uno habla de una manera, y el extranjero también, y cada uno tiene sus punterías. Por ejemplo, diuen que nosotros a Cataluña cuidamos mucho los negocios, los topes y todas estas cosas, ¿eh? Que sí? Yo tengo un amigo que, al decir por no gastar, no gasta ni bromas, tú. No jodí, se fue de luna de miel con la cuñada para no gastar la mujer. Bueno, no, no se enfoteu, no, que... Bueno, aquest nom que tinc jo és Sant Magí, és patró de Tarragona. Aquest nom ha portat una mica, no de problemes, de confusions. Sí, els explicaré. Una vegada vaig anar a treballar amb un creuer, un barco, Llavors arribo allà i bueno, tenia la taula dels músics i la taula dels artistes que treballaven. Hi havia un artista que era... Bueno, jo els explico com va anar, no? Jo arribo a la taula i ara... Pues va, si no sé, me dutxo, tu. I diu, arribo a la taula i allò es posa de peu i me dice, Aleixe Majubé. Digo jo, Majín Soler. A mitja tarda estava a la piscina, estava allà sentint la musiqueta amb els... Toca l'altre, dic, què vol? Ah! I l'altre tio dice, Aleixe Majubé. Vale, tio, vale, ja me'n recordo, ja. Digo jo, Majín Soler. A l'hora de sopar, em veu entrar al menjador i ja es posa de peu i fa Aleixe Majubé! Vale, collons, vale, home. Majín Soler, Manresa, tu. El menjador, aquest tio, tu. Quan vaig a l'intèrprete del barco, diu, ei, este senyor que m'ha tocado la mesa que està un poco rayado. Dice, no, ¿por qué? Digo, oh, porque me va diciendo su nombre cada vez que me ve. Soy español, pero tan despistado no soy. ¿No? Dice, no, si eso no es su nombre. Lo que pasa es que este señor es del Irán, de Teherán, donde estaba el Yalatolá González, este Jiménez, el Khomeini, este que Khomeini mucho. Bueno. Y lo que le decía es que, ¿cómo está usted? Allá que fan los ingleses, el how are you? Digo, fíjate tú. Aquella nit em vaig a la discoteca, me'l trobo ballant amb una roseta, digo, verás ahora que pego el teu barco con el morallo, verás. Me voy allí, le toco a l'hombre i le digo, Aleixe Majubé. I ell me contesta, Majín Soler. Bona nit, però bé. I és que hi ha gent molt rara, eh? Hi ha gent, sí, una miqueta rara, sí. En una festa, em recordo d'un poble, només baixar del cotxe, havia un tio que anava fent així. Ai. 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 Digo, maricón, ¿qué haces? Echándome un polvo. Ja és un polvo, ara, eh? Gràcies, no se mate, gràcies. Vale, ja, vale, ja han parat, vale. És que no, la veritat, cada poble, cada manera de ser, oi? Per exemple, tenim el... que si a Catalunya sí, que si los madrileños son chulos, tampoc és veritat, una mica. Però és la manera de hablar que tienen, más que otra cosa. No, és la manera de hablar. Per exemple, dice, oye, dice què? Dice, te he dicho que oigan, no que me contentes.
Dice, oye, ¿cuánto me vas a pagar lo que me debes? Dice, ¿qué te crees? ¿Que soy adivino yo? ¿Eh? Ahora, los que son más chulos todavía son los del norte. ¿Eh? Los chicarrones del norte, los de Bilbao, anda, te fastidia. Se cayó uno de Bilbao en un quinto piso, una leche se pegó todo a un currense, ¡ay, que se mata, puré, que hay un de llamado, hay puré! Se levanta al gato diciendo, ¡ay, que no mames, soy de Bilbao, si yo me mato! Tan cuadrache que ya sé, no sé qué me engen tú. Tan así como yo, pero sin hombreras. No, hasta los curas son chulos en Bilbao, ¿eh? Sí. Había un cura que estaba dando un sermón y decía, porque Jesucristo era muy humilde. Porque pudiendo nacer en Bilbao, va a nacer Belén, oye. Y es que yo haga la cara y yo sí. Por ejemplo, también, otro tópico típico, ¿eh? Porque, a ver, hablando del sur de España, señoras y señores, cuando fa calor aquí, ¿quién te ganas de trabajar el mes de agosto? Ningú. Pues en el sur siempre hace calor. Se encuentran los andaluces, dice, ¿dónde va? Dice, a trabajar. Dice, ¿a trabajar? Dice, hombre, si vamos a discutir por eso, ya no voy. Dorma luz en el desierto del Sahara. Aquel calor, Musa, calor, Musa. Aquella montaña de arena, Musa, arena, Musa. Dice el otro que yo, que se estaba fijado cuánta arena. Dice, sí. Dice, vámonos de aquí que como llegue el cemento se va a liar, ¿eh? Bueno, pero no n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, perquè a tot arreu, a tot arreu. El que passa que allí tenen una exageració, una gràcia, són més exagerats. Ja ho sí. Havia dos sevillanos que estaven mirant així per arriba. Bueno, uno mirava per arriba, l'altre estava hostia cansado. No? I que mirava per arriba i deia, ai que bé. I l'altre dice, que no, ai que bé. ¿Cómo no te has fijado, picha? Mira, mira ahí arriba, mira. Dice, a ver, no veo nada. ¿Cómo que no, hombre? Fíjate ahí arriba en el segundo piso. Dice, ahí no hay nadie. Dice, ¿cómo no? ¿Pero no te has fijado ahí en el segundo piso, esa hormiguita? Dice, ¿dónde ves tú una hormiguita? Sí, hombre, no ves la hormiguita ahí. ¿Cómo le das de mamá a la hormiguita pequeña? Dice, yo es que no veo muy bien, pero ya oigo los chupetones, ya. El aplauso es el alimento del artista. Estoy más chupado yo. Bueno. Ay, qué mala llegue de mí. Pero bueno, no hay nada. Lo que pasa es que yo, voy a decir, me gusta de alguna manera ver que a cada país, por ejemplo, la perestroika, cómo ha cambiado todo. Porque, por ejemplo, en Rusia, en Rusia tú subes a un autobús, y abans, ahora ya no. Abans cuando pujabas te decían, yo, ¡prohibido por el colectivo! ¡Prohibido por el partido, cabrón! Democráticamente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es, ¡prohibido por el colectivo de la OEA! ¡Prohibido ya! Aquella gente no come, chicos, lo martiriza, chicos. Prohibido hablar con el que luchaba 5 horas de mundo, yeah. Y en Cataluña posarem, prohibit parlar amb el conductor. ¿Qué ganas hablando con él? Pero es que, señores y señores... Ay, no, no es tan importante el dinero. No, que no, que no, que no. ¿Ustedes se creen que esa gente que tiene tanto dinero, que se compran coches últimos modelos, que van a restaurantes de lujo, que ¿ustedes se creen que son felices? Sí, yo creo que sí. Sí. ¡Hala! ¡Reisenero! No, lo importante de la vida son las pequeñas cosas de la vida, ¿eh? Las pequeñas, una pequeña torre en la montaña, una pequeña cuenta en Suiza, pequeño deportivo,
una pequeña dentro del deportivo, una petita dintre total de grata, ja. Jo és que m'agrada molt, m'agrada, soc romàntic, soc una mica... Bueno, això m'agrada perquè m'agrada cantar-les a totes, me gusta cantar canciones románticas, a todas, rubias, morenas, pelirrojas, altas, bajas, delgadas... Recorda també, sí. A d'un li agrada, com li agrada. Jo tinc un amic que li agrada així una mica. Un dia diu, Magín, dice, me gustaría que mi novia tuviera un culo así. Diu, ni mal, tan grande, dice, que lo tiene así, macho. Això me'n recorda d'un locutor que entrevistava una senyora que anava pel carrer, no? I llavors, senyora, transmitiendo de Radio Cadena Española, quisiéramos saber cómo transcurre el día de una ama de casa española, un día cualquiera de la semana, cómo se compone su día, cómo empieza, cómo termina. La señora que ella le dijo, yo por la mañana me levanto, llevo a los niños al colegio, ¿verdad? Después vengo, un poquillo de vida sexual, después... Al mediodía espero que vengan los niños del colegio y viene mi marido también a comer, que me prepara la comida, comemos. Después otro poquillo de vida sexual. Después a la tarde van otra vez los niños al colegio y mi marido que se va también. Y a la noche cuando llegan, bueno, antes de la cena un poquillo de vida sexual y después de la cena otro poquillo de vida sexual. Señora, perdón, creo que me he liado, que me he perdido. ¿Podría usted aclarar qué entiende usted por vida sexual? Sí, sí, hombre, esto lo que jode, preparar la comida, lavar los platos, ¿no? Pues la cama, fregar, hombre, claro. Eso no sale. Claro, y que... Pero esto, no. Hombre, la vida sexual cada uno lo entiende como quiere, Yo, si no, me hago la puerta de la discoteca, ni a cada uno, ni a cada uno. Hi havia una l'altre dia que estava a la porta allà i li estava fotent la pallissa al porter, així, més o menys. Oye, oye, tronco. Oye, colega, a ti cuando hay ganas de... Ya me entiendo, ¿no? Cuando hay ganas de... El Barça, tío, marca de un punto, ¿no? Aquí cuando hay ganas de... El Barça, tío, dame una pista, ¿no? Aquí cuando hay ganas de... Y el portero que estaba hasta aquí dice, mira, aquí cuando hay ganas de se te da la vuelta a la mano y es. Bueno, claro, esto es como la excursión de niños que se van a esquiar. Y el maestro de la escuela le pregunta, a ver niños, ¿habéis traído todos los esquís? Sí, sí, maestro, sí, muy bien. Las mochilas, sí, maestro, el anorak, sí. Las botas, sí, los palos, sí. Surge un dolor allá y dice, maestro, ¿qué pasa? Dice, ay, me he dejado los palos. Dice, ay, por Dios, están tus padres ahí despidiéndose todavía. Dice, sí. Dice, pues diles que te dejen dinero para tirar unos palos. Y la criatura se va a la finestra y fa así, truca los papas y el papa dice, ¿qué? ¿Qué? Digo, y los papas dicen, uns movimientos se presten a confusiones a vegades. Les paraules també, emeta les paraules també, perquè hi ha gent que té problemes al parlar. És una qüestió d'aquells que diuen, no me'n ponen també. De què? No me'n ponen també. Com? No me'n ponen també, collons. El doctor? Dice, què? El doctor, el doctor. ¿Cómo? ¡El que está el doctor! Ah, el doctor sí que está, sí, pero no grite tanto. Haga el favor de sentarse ahí y espero lo mejor. Y por qué no me siento ahí y no espero la compra. Esto es una gilipollez con una cara, pero bueno. Porque a veces, estos señores, si son problemas, imagínense que llega uno y dice, hola, dice, me pasó a mí, eso es verdad. Y un amigo dice, oye, me he dejado los condones, digo, ¿qué le usará? ¿Qué pasa? ¿Me van a dejar los condones? Digo, ¿tú estás loco o qué? Ese vocabulario, hombre. ¿Es mansa? ¿Pero qué dices? ¿Qué tontería? ¿Rey? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? Si con uno te alcanza como a todo el mundo. Tenía a ti y el otro zapato con que me lo ando. ¿Entiendes?
Bueno, amics, bromes a part, ara sí, m'agradaria fer una cançó dedicada a la fira de Santa Margarida, al poble de Santa Margarida, en aquesta festa entranyable per tots vosaltres i que en qual em sento molt honrat que sigui el convidat una miqueta. Llavors m'agradaria fer una cançó, una canció con la qual he recorrido toda... I per allí també... Per què se n'han foten de tot aquí? Ai, 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 ai! Ai! No, és que a mi em gusta la ranchera. Ei, m'agrada. Una vez estuve tocando una ranchera 5 días. Y porque vino el ranchero, que si nunca has callado, como estaba la calle, y dijo, señores y señores, una ranchera del poeta mexicano que decía... ¿qué decía? Eso digo yo, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué va a decir? Pues poesías. ¿Qué dice el poeta? Poesías. Pasa que no me acuerdo de cómo era esta la... Bueno, no importa, ya haré una de meva, ¿eh? Me va a dar la poesía. Sí, de bo. A eso no me foten. Allá, ¿qué es que digo yo? Pero tú, tienes la mirada dulce como las flores de hinojo. Acércate un poquitito, ¿quieres que te chupe un ojo? No, eso no es serio, ¿eh? Menos mal. No, señores, no, la poesía merece tu tratamiento. Una voz importante. Tú eres del culto católico. Yo soy del culto judío. Si yo no te toco el culto, ¿por qué me tocas el mío? Bueno, yo... Una mariconada fina, por eso, ¿eh? Y ando, sí, señor, ya, fines. Dice, oye, Florín, dice, ¿qué quieres, Cristino? Dice, ¿cuál es el camino más corto para obtener la felicidad? Dice, ay, que no lo sabes, el recto. ¿Es fino o no es fino? ¿Eh? Ah, joder, mamá. También los tengo de ver si bestias, ¿eh? Dice, oye, ¿qué vamos a cagar? Dice, ¿qué tienes papel? Dice, no, yo lo hago de memoria. De mi madre. Y después, no, pero estaban haciendo poesías, que yo no me voy a echar. Señores, señores, una poesía inspirada en la naturaleza, en la ecología, en los niños. Gallinita, gallinita, que cuidas a tus polluelos. ¿Cómo no los voy a cuidar si cada pollo me cuesta un huevo? Pues no. Bueno, no me entenen, no. Aviam aquesta, aviam. I després tallem la música, després d'aquesta poesia, tu li fots el botó d'aquest. Encara no. No es lo mismo meterlo a Carlos Saturnino Guajardo que meterlo a sacarlo, sacudirlo y guardarlo a música. Oh!
Jo, jo, jo. Mexicà petitet d'aquells portàtils a piles, saben a mi que caminen així. De porque en México somos todos machos, puro macho, menos que macho. Y había un andaluz en la excursión, dice, no vaya rollo más tonto, que yo, que en España somos la mitad macho, la mitad hembra, lo pasamos divino. ¡Feliz Andrés! Mexicans, sí, ya pasa. Usted, vosaltres en recordeu de los mexicans de una mica de la revolució de Zapata, allà, sobre tothom, allà, vinga, revolució. A ver usted, al paredón que nos vamos a fusilar, le vendo los ojos y dice, no señor, no me vende nada, no compro. ¿Y cuál es su última voluntad y se apunte por otro lado? Pregunta más tonta, ¿verdad? Avisen-s'hi, tothom allà, ara no, havia d'altres mexicans tranquil·lets, d'aquells tranquils, d'aquells que es quedaven així dormint a qualsevol puesto, així dormidets, així. I surt un policia que diu, a ver usted, circule, que está dormido. Dice, no señor, yo no estoy dormido, estoy durmiendo. ¿Pero qué más será que esté dormido durmiendo? Dice, no señor, ¿o es lo mismo estar jodido que estar jodiendo? Llavors, no, son dos cosas muy diferentes, no fotem. No. Pasa que n'hi ha que són així tranquils, mexicans tranquils, tranquils. Hi havia un que tenia un puesto així de un venedor de fruita i verdura, Llavors el tio estava sentadet així, amb aquelles ganes de tancar, de treballar, de feina, que dieu. Tengo patata. Tengo cebollita. No tengo. Tengo frijoles. I hi havia un altre, a la cera d'enfront, que li feia la competència, que era més vago, encara estava així. I de tant en tant obria un ull i deia, i jo també. Jo tenia un amic mexicà, si caso con una senyora preñada per no hacer la faena, imagínate si seria vago, però... No, no, aquell era molt, molt, sí. El que passa és que els mexicans hem tingut de tot tipus, no? Després està el mexicà, el mexicà grandolón, bravucón, esos que busquen pelea, esos que... Hi havia un petitet que estava a la barra d'un bar, no es fotia amb ningú, mirava la seva copeta i entra un mexicano d'aquellos altos gansos, saben aquellos que quan se levantan estan media tarda per levantar-se i... Se'n va cap al petit i dice, quita'm aquí, enano! Fuah! Enano al lavabo. Agafa la copa de l'enano i... Se la veu i arriba l'altre pell i... Dice, no se me ponga a llorar, no me sirva de conjunt. I dice, ¿cómo no voy a llorar? Ayer mi mujer me abandonó y se fue con otro. A mi hijo lo tengo en el hospital a punto de morir. Y ahora que me iba a suicidar, vives tú y te bebes el veneno. Ai, tot és ensenyar de Mèxic, tot és gran. Me'n recordo que arribo a Mèxic, jo he estat a Mèxic, i per allò de la diferència de l'alçada de la capital, estava a 2.000 i escaig metres, per sobre el nivell del mar, feia una mica mal de cap, arribo a una farmàcia i dic, hola, buenas tardes, diu, que tindria una aspirinita. Diu, com una aspirinita? Aquí a Mèxic no tenemos, aquí tenemos aspirinotas. Alguna cosa más, digo, si, hombre, si, no te emprenyes. Ah, ¿qué tendría una cremita para las manos? ¿Cómo una cremita para las manos? Aquí en México no tenemos, aquí tenemos cremota para las manotas. ¿Alguna cosa más? Digo, sí, pero me da miedo. Ah, sí, ¿qué tendría un cepillito para el pelo? ¿Cómo un cepillito para el pelo? Aquí en México no tenemos, aquí tenemos cepillote para los pelotes. ¿Alguna cosa más? Digo, no, gracias, guapo. El supositorio lo compraré cuando vuelva a España. No, 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 se sabe. Aquella...
Claro. Ay, es que yo acababa de descubrir la sombra de ajo ahora.
Ai, quina tonteria, tu. Això és la tècnica, aquesta? No, no entenc quina tonteria. Ja ho sé, fer això, ja va, guai, esto. Pues hazlo. El què? Inspirar. I expirar. Ja està. Claro. Si no... ¿Cómo que no? Es despacio. Ay, señor. Es complicado esto, ¿eh? Muy difícil. Inspirar. Sí. Y expirar. Feu-ho, treu-ho tot. T'han quedat dos bombolles aquí. Es muy fácil esto. Si això ho sé fer, mira, mira, mira. Verás ahora. Muy bien, así, correcto. Pero es así como lo tienes que hacer muy bien, mi madre me decía. Tú tienes que cantar porque es muy bueno cantar para la salud. Además, lo bueno de todo esto es que puedes llegar a ser una gran cantante, como la hija Minelli, por ejemplo. Yo quise, yo, o sea, procuré ser una gran cantante. Pero es difícil, hay que estudiar, por eso es importante la técnica. La técnica es fundamental. Yo, o sea, no... ¡Expira! Ay, si me aplauden no me levanto, así que no puedo. Música. Moltes gràcies, amics, i ara sí, en la companyia de Georgina vamos a bailar i vamos a escuchar el balancé. Música! Oh!
Georgina, a que le damos otro aplauso, a que somos así de chulos.